Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a TV Deportes de Cuarto Poder. Este lunes 25 de noviembre estamos próximos ya a culminar el onceavo mes del año. Se acerca lo que es el último mes del año, el mes más animoso, el más lindo, podríamos decir, de todos los años. Y mientras nosotros estamos listos, preparados para llevarle lo mejor del deporte a nivel estatal, nacional e internacional, lo acontecido este fin de semana, y desde luego presento a mi compañero y mi amigo Jesús Ortega. ¿Qué tal, Freddy? Que sí, pues estamos ya próximos al mes de diciembre, un mes que también tiene muchos eventos deportivos, pero también muchas tentaciones, ¿eh? Para la gente que le gusta. Sí. Son las deporte. Que más se dan, ¿no? Sí, es el mes en el que se suben unos kilitos de más, así que bueno, pues hay que tomar previsiones. Ahorita meterle fuerte al ejercicio porque ya vendrán esos días de descanso, de reuniones familiares. Y ya comenzando una nueva semana, Freddy, con mucha información. Viene la fiesta grande del fútbol mexicano. Así es. Más actividad también en cuanto a eventos deportivos en Chiapas que llegan a la culminación también de un ciclo. Así que quédese en esta media hora de información deportiva. Vamos a arrancar con esta media hora de información deportiva con lo que aconteció el día de ayer en la Gran Carrera Tuxtlán, uno de los eventos más esperados por la comunidad runner aquí en la capital y desde luego en otros puntos del estado. Más de 5,000 corredores asistieron, todos se llevaron medallas, aquí parte de lo que aconteció. Respuesta inmejorable obtuvo la gran primera edición de la carrera Tuxtlán, orgullosamente Soque, pues este domingo 24 de noviembre, poco más de 5,000 runners abarrotaron las calles principales de la capital chiapaneca en lo que fue una fiesta deportiva. La salida estuvo marcada sobre la avenida central y la calzada Samuel León Brindis, en donde desde temprana hora los participantes se dieron cita con su indumentaria deportiva reservada para la ocasión. Previo al disparo de salida, cada uno de los inscritos realizaron diversos movimientos de calentamiento que les permitieran recorrer tanto los 5 como los 10 kilómetros de la mejor manera. Conforme avanzó el contingente, los runners más experimentados y acostumbrados a estas competencias tomaron su ritmo y solo se les pudo ver perderse al frente, demostrando su gran preparación para las justas atléticas. Cabe señalar que conforme iban llegando a la meta, todos los participantes inscritos recibieron su medalla coleccionable, esperando que para el siguiente año continúen con la recolección de estas preseas. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Pues como decíamos ahí en la nota informativa y antes de 5,600 dieron el monto, yo creo que también fueron aproximados de las personas que participaron, categoría única, es decir, libre, ramas femenil y varonil. Salieron desde el monumento Ángel Albino Corzo, allí sobre la calzada Samuel León Brindis, donde está el estadio. Recorrieron 5 kilómetros, tuvieron que llegar al Centro Deportivo Cañahueca, los de 10 kilómetros, hicieron un poquito más de distancia, recorrer allá sobre, si no estoy mal, sobre las instalaciones del Tecnológico Monterrey, de Tecnológico Regional, perdón, dar la vuelta sobre el Boulevard Los Laguitos, bajar por el reloj floral y también llegar a Cañahueca. Sí, así es, fue un domingo de fiesta para los corredores, una carrera atractiva, más de 5,000, como decía Freddy, y llegaron también allá a la meta en Cañahueca, donde los esperaba una expo deportiva. Sí. Muy llamativa, ¿no? Con exhibiciones. A mí me tocó ver por ahí una exhibición de jiu-jitsu, una de gimnasia, lucha libre, boxeo, la venta de algunos artículos deportivos, información también para quienes practican deportes sobre algunas cuestiones como vinculadas a estudios científicos, profesionales para el área deportiva. Una fiesta, me parece que es una buena propuesta, se me hizo una buena idea ahora pues este evento, a lo mejor no realizarlo una vez, sino dos veces al año, o buscar sí, las carreras que sean grandes, que culminen así como una con una kermés, ¿no? Con una verbena como fue en esta ocasión. Una gran participación, Freddy, y bueno, pues qué padre, ¿no? Que estamos cerrando así el año. Sí, por ahí parte del comité organizador, la gente que está inmiscuida de esta, del Instituto del Deporte de Tuxleco, comentaba semanas antes de que se llevara la carrera, la intención es esa, dejar ese tipo de eventos, comenzar a hacer algo tradicional, y hacía hincapié en eso porque dice, la medalla de este año es solamente el circulito, ajá, es decir, el contorno, sin el relleno como tal, ¿no? Sí. Para que sea coleccionable el siguiente año, pretenden volver a hacer la carrera y poner ahí el logo del conejito, ¿no? Para que vaya de manera más íntegra. Entonces, las ideas están, la buena intención persiste y como dices, que lo complemente con este tipo de actividades, estas kermeses que pueden existir y que no se habían dado, ¿no? En el tema deportivo no se habían dado como tal. A la gente le gustó, le maravilló, fue algo distinto. Uh-huh. Y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Sí, hubo música, clases de ¿sí? baile, algunos retos ahí también
de CrossFit que uh-huh. implementaron. Había un poco de todo para las familias. Entonces, así fue la culminación de esta gran primera carrera de Tuxtlán. Una auténtica verbena deportiva. Exactamente. Pero bueno, cambiamos de tema. Adelante. Si te parece, vamos un poco con artes marciales. Pues regresaron a Chiapas arte marcialistas de la disciplina del Muay Thai, que es este estilo tailandés de pelea que se está practicando cada vez más, sobre todo aquí en la capital del estado. Realizaron un evento nacional y hicieron con muy buenos resultados, porque fue una selección realmente pequeña, únicamente 9 atletas, y de los 9 atletas que fueron, 8 obtuvieron medalla. Pero vamos a ver la información. Con excelentes cuentas regresó a tierras tuxtlecas la selección de arte marcialistas de la recientemente conformada Asociación Chiapaneca de Jiu-Jitsu, tras lograr 8 medallas en el nacional convocado por la Federación de la Especialidad en la Ciudad de México. Destacó el tercer lugar obtenido por José Miguel Líbano Beristain, quien logró la presea de bronce en la clase A de la categoría 60 kilos. Además, destacaron en el evento otros peleadores de nivel amateur, como la pequeñita de 11 años Valeria Cruz Alvarado, medallista de oro en la categoría junior de 10-11 años en la división de 32 kilos. Asimismo, su hermano Alan Eduardo Cruz Alvarado conquistó la medalla de oro en la categoría de 12-13 años en 44 kilos. Otra presea dorada quedó en manos de Gian Paolo González Pinto en la categoría junior de 63.500 kilogramos, en tanto que la cuarta medalla dorada fue para Víctor Iván Cruz García en la división de 54 kilos para adultos. Con plata figuraron Pedro Alejandro Arriaga López en la división de menos de 91 kilos de la categoría adultos, así como con bronce los atletas Anuar Arce Yáñez en la categoría de 14-15 años de 51 kilogramos, así como Michael López González en 81 kilos de la categoría adultos clase B. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Bueno, pues ahí vimos justamente esta selección de Muay Thai que tuvo muy buenos resultados, liderados por el profe Beristain, también por el maestro de la escuela de la academia Hacían Pasos, que también han hecho muy buen trabajo y están conformando esta nueva asociación de Muay Thai, que es una disciplina de, reitero, tailandesa, popular en algunas películas. Me parece que Jean-Claude Van Damme se llevó a ese exponer es el máximo exponente, ¿no? Sí, en los años, ¿qué te gusta? ¿90s, más o menos? 80, finales de 80, principios sí, de 90, ¿no? De ahí como que quizás se perdió un poco porque empezaron a florecer otras artes marciales, ¿no? Como las mixtas o sí. Taekwondo, pero el Muay Thai es una disciplina también que se practica muchísimo y ahora en Chiapas se está empezando a andar, a notar con este tipo de resultados. Y cómo olvidar, ¿no? Ahora que haces la vinculación con el tema de las películas y Jean-Claude Van Damme, el meme tan tradicional que aparece en las redes sociales donde está bailando, ¿no? Sí. Dice una noche antes y al siguiente día, ¿no? Sí. Parte de lo que podríamos ligar con el tema del Muay Thai. Y bueno, decir también, acotar en el tema deportivo, que menos de un mes tiene que se formó la asociación y ahí están sus primeros resultados. Sí, exactamente. Menos de un mes oficialmente conformado, ¿sí? Que ya tienen un tiempo trabajando. Hay 5 clubes que la conforman actualmente, pero la invitación está abierta para que pues más gente se una, más escuelas, ¿no? Hay unas 30 escuelas en la capital, es más o menos el estimado que existe de este deporte. Y bueno, pues quieren que la mayoría pues se unan, ¿no? Para tener un mejor... sean completamente federadas, ¿no? Así es. Bueno, enhorabuena para ellos y que sigan los éxitos. Desde luego lo obtendrán con el esfuerzo que realicen día con día. Cambiamos de terreno de juego, nos vamos al emparrillado, lo que fue la actividad del intercolegial de Tocho Bandera, porque este fin de semana uno de los equipos que participa en el torneo aquí en Tuxtla Gutiérrez mantuvo el invicto. El equipo de la UNACH se mantiene con paso perfecto. La escuadra femenil de la Universidad Autónoma de Chiapas mantuvo por 6ta jornada consecutiva su calidad invicta tras una aplastante victoria de 40-0 sobre Jaguares de la Unicach en la reanudación del torneo intercolegial de Tocho Bandera. La liga estudiantil tuvo un receso obligado ante la gran participación de jugadoras y jugadores de las diversas instituciones educativas en los torneos nacionales efectuados en Texcoco y la Ciudad de México, razón por la cual la liga decidió aplazar la jornada 6 para este fin de semana. Y el arranque de la actividad, el cuadro unachense femenil impuso su mejor juego de conjunto, tanto a la ofensiva como a la defensiva, no obstante el esfuerzo del rival y las condiciones de intenso calor que imperaron desde temprana hora. La quarterback Diana Villafuerte tuvo una gran actuación conectando un total de 4 pases de anotación, mientras que también contribuyó para el equipo defensivo logrando una intercepción. Jessica Rincón fue otra de las jugadoras que se dio de anotar por la UNACH, logrando conectar un envío hasta las diagonales, además de sumar 2 tochos a su cuenta personal.
A la paliza de 40-0 también contribuyó Tamara Gómez, logrando dos anotaciones, además de contribuir con una intercepción, en tanto que Sandra Villatoros apuntó un tocho y una intercepción, mientras que Adriana Paz contribuyó con una anotación. Con este resultado, la escuadra de la Universidad Autónoma de Chiapas llegó a 6 victorias en igual número de jornadas. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La actividad del intercolegial de Tocho, son pocos los equipos ya que mantienen la calidad de invicto, Jesús. Uno de ellos es el equipo de la UNACH. Y me parece que desde estas jornadas ya se comienzan a ver quiénes serían los posibles candidatos a las finales. Así es, y una sorpresa que este resultado haya sido tan abultado contra el equipo de Jaguares de la UNICACH. El clásico, al final, ¿no?, de cuentas, pues sí, hay varios choques interesantes entre universidades que se están dando en este torneo intercolegial que se juega cada fin de semana en el estadio Samuel León Brindis, y este equipo de la UNACH pues está muy fuerte, está realmente, ¿sí? Sí, va como de candidato a llevarse el título. Pues ahí está la parte de la información del intercolegial. Recordarles, hacerle hincapié, como decía mi compañero Jesús, se juegan los fines de semana, ocupan completamente el campo del Samuel León Brindis, lo dividen y ahí se pueden pues estar realizando hasta 3 encuentros de manera consecutiva y pueden ser intercalados. La rama varonil, la rama femenil y desde luego la mixta. Así es, y bueno, pues hay más actividad también del Tocho, pero ahora nos vamos a la liga que tiene su sede en Cañahueca, allá en la liga municipal de Tocho Bandera Tuxtla, en donde se jugó la gran final de la categoría Master 40, es para mayores de 40 años, algunos mucho más veteranos de los 40 años los que jugaron. Y que no lo parecen. Sí, que no lo parecen, llegaron a la final Halcones y el conjunto de All Farts. Vamos a ver cómo estuvo esa gran final. En un duelo espectacular donde los contendientes sudaron hasta la última polilla, Halcones se alzó como campeón de la categoría Master 40 de la Liga Municipal de Tocho Bandera Tuxtla, luego de vencer en la gran final a la escuadra de All Farts por 33-18, encuentro disputado el pasado sábado por la noche en el campo de flag football del Centro Deportivo Cañahueca. Por Halcones, las actuaciones más sobresalientes fueron las de Antonio Ballinas Quirós y Víctor Cruz, con dos tochos cada uno, mientras que Hugo Hernández redondeó la cuenta. Por All Farts destacó Raúl Morales con dos anotaciones a su cuenta personal, mientras que Rigo López contribuyó con un tocho. La directiva de la Liga Municipal de Tocho Bandera Tuxtla procedió a la ceremonia de premiación a los equipos campeones, además de hacer entrega de premios especiales a lo mejor de la temporada. En este rubro fueron premiados dos jugadores del flamante campeón Halcones, Óscar Guzmán como el jugador más valioso por pases de anotación y Víctor Cruz por anotaciones, intercepciones y tacles. De igual forma se entregó un reconocimiento para el jugador del equipo Toros, Víctor Pérez, como el jugador más valioso en el rubro de sacks. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Bueno, pues así estuvo la gran final de este campeonato de Tocho Bandera Master 40. La decimosegunda temporada va a arrancar el próximo 10 de diciembre, entonces ya está la convocatoria abierta para esos grupos de amigos que les gusta hacer deporte, que a lo mejor no necesariamente han jugado fútbol americano, porque creo que no es un requisito indispensable, simplemente que tengan las ganas de convivir, de adentrarse a este deporte, pues está la convocatoria abierta como una buena opción para hacer deporte. Juegan los martes por la noche generalmente, sí, los partidos, ¿no? Pero ahora, pues como era el estelar, lo pasaron para el sábado a las 8. Y bueno, pues ahí está la invitación. Frey y yo no estamos todavía en la categoría Master 40, pero cuando lo estemos, yo creo que a lo mejor. Nosotros somos juveniles. Así es. Juveniles estrellados, por ahí. Estrellas, no, bueno, estrellas, digamos. Aquí hay varios en la producción que creo que sí dan para el equipo, sí, de 40. Ah, sí, desde luego, pero que podríamos ir armando. Pues, ¿qué te parece, Jesús, si empezamos a armar mejor primero un amistoso? Así, bueno, puede ser, ¿eh? A ver, para que veamos primero qué articulaciones nos tendremos que vendar bien y no terminar ahí arrastrándonos sobre el terreno de juego, ¿no? No, bueno, está bien. Y bueno, antes de continuar con el tema deportivo, pues, mandar saludo a alguien que conoce muy bien de este tipo de deportes, del americano, del tocho, y que nos está sintonizando, al buen Tomás Vázquez González. Ah, sí, un saludo, por supuesto, una leyenda ahí. Leyenda del fútbol en el americano. Y auténtica. Con la cabeza, ¿no? Ojalá y que nos pueda dar unas clasitas para que no pasemos miserias en un posible amistoso que tenemos. Continuamos con el tema del fútbol, ahora nos pasamos al fútbol soccer en la modalidad de 7 y en la categoría infantil.
porque ha de recordar que en abril de este año se comenzó a trabajar o empezó a realizar lo que es el futbolito Bimbo 2019. Más de 286 equipos participaron en esta edición, más de 21 municipios se inscribieron. Y hoy mismo la coordinadora estatal Erika López Guzmán se prepara porque a mitad de semana irá a la capital del país para tener una reunión informativa y de organización, porque en el 2020 el futbolito Bimbo en Chiapas quiere superar todas sus expectativas. El éxito de la pasada edición del torneo futbolito Bimbo 2019 ha tenido ahora expectativas más altas. Y el comité organizador en la entidad, encabezadas por la profesora Erika López Guzmán, ha comenzado sus labores para la edición 2020, vuelvan a superar sus metas. La también entrenadora chiapaneca comentó que será a mitad de esta semana cuando viaje al centro del país para sostener la reunión de información y organización para el siguiente año y en donde podrán brindar detalles a todos los que ya han preguntado por el certamen. El torneo abarca la rama femenil y varonil, teniendo específicamente estudiantes del nivel primaria como sus participantes. Cabe señalar que, por igual, las escuelas que se inscriben no tienen que ocupar recursos propios, ya que la organización en general les paga de forma íntegra aspectos como el arbitraje. Durante el pasado torneo, 21 municipios se inscribieron, haciendo un total de 286 equipos que vieron participación. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Este próximo miércoles viajará a la capital del país la coordinadora estatal Erika López Guzmán. Espera tener ya información definida de lo que será la edición 2020, en donde, como nos mencionó en una plática de manera informal, nos decía, queremos superar el número de inscritos que tuvimos el año pasado. Lo logramos en comparación del 2018, ahora nuestra meta es superar en el 2019. Y para hacerlo, le estaría dando una modificación al tema de la organización con los municipios. Por eso es que espera la junta de este miércoles a nivel nacional y con base a ello traer toda la información aquí en el estado. Pues sin duda alguna habrá mucha expectación, sobre todo para las instituciones educativas que siempre están muy ávidas de participar en este torneo que tiene premios interesantes. Vas a competir a la fase nacional donde pues ya te pagan todo, te mandan a bonitos hoteles, bonitas canchas, la experiencia, y si ganas te puedes ir a Estados Unidos, sí, ¿no? te vas viaje, a Walt Disney. A un viaje, sí, a Disneylandia, ahí pues está muy interesante, muy atractivo el premio, pero yo creo que el premio mayor, pues sí, es complicado, pero llegar al nacional algo factible y eso es una gran experiencia, ¿no? Ya hubiéramos querido nosotros en esa generación haber tenido esa oportunidad, ¿no? Y empezar a jugar en esos torneos. Ah, sí, claro, bueno, no existía en nuestra época. Era la cascarita ahí en la cuadra nada más. Sí, sí. Donde te ganabas tu frutzi por ahí. Sí, bueno, sí, tu refresco ahí, tu sándwich y ya te das por servido en esos torneos. Pero ahorita que tienen esa oportunidad de jugar este torneo a nivel nacional, pues seguramente las escuelas estarán ya esperando esos detalles de la próxima. Y ahora que mencionas eso, Jesús, de las escuelas, recordarles que las instituciones que decidan inscribirse no tienen que pagar, no tienen que soltar un solo peso. Partes gratis. Es la organización de manera nacional la que les brinda todos los gastos, ¿no? Así es. Bueno, hay más información en torno al fútbol y eso está un poco ligado también a esta expo que realizó el Indetux durante el fin de semana, porque bueno, trajeron justamente a un exprofesional a dar un testimonio de vida, un testimonio de superación. Vamos a ver esta nota en la cual pues se hace referencia a Marco Antonio Mendizábal, este exfutbolista profesional que tuvo un mensaje importante que compartir con la comunidad deportiva tuxtleca. Marco Antonio Mendizábal Sánchez, exjugador profesional con el equipo de Cruz Azul, brindó una charla motivacional denominada Mi Historia, Mis Sueños, que abarcó a jóvenes hasta adultos. Organizado por el Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez, contó con una buena asistencia, pese a que muchos de los presentes desconocían al ponente y su pasado deportivo. Mientras fluían las palabras del invitado, la atención e interés creció mucho más. Este va enfocado más a los jóvenes, desde secundaria, preparatoria, universidad, inclusive a los padres, que escuchen algo de lo que yo les quiero platicar, que es motivarlos para que a través de los sueños consigan sus metas y objetivos. Y les platico una historia de cómo yo logré jugar en primera división, todo lo que tuve que haber pasado, todas las vicisitudes que pasaron en mi vida para yo lograr mi objetivo. Y eso es lo que trato de decirle a los jóvenes: si quieren, si tienen un sueño, vayan en voz de él y no permitan que nadie les diga que no pueden hacer tal o cual cosa. Que en esta vida todo lo podemos hacer si realmente lo deseamos. Basado en su historia, un poco más de 2 horas, Marco Antonio, quien cuenta con la carrera de director técnico,
fue brindando mensajes a los asistentes, mensajes cuya finalidad no está fuera del alcance de las personas en esta vida. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Gran charla, Jesús, bastante motivante y sobre todo conocer a un exjugador, alguien que vivió de cerca el profesionalismo con Cruz Azul. Así hincapié, dice, ahorita nos tenemos que comer toda la carrilla de más de 22 años sin título, pero bueno, es parte de, a mí me tocó ser parte de ese glorioso equipo del Cruz Azul de los años 70, pero también así hincapié en algo, a él le costó mucho llegar a ser profesional. Antes su hermano, el famoso Wendell Menizábal, ya estaba en las filas del Cruz Azul. Él intenta, hace las pruebas, no queda en un par de ocasiones, sigue insistiendo, se queda en Cruz Azul Hidalgo y nos dice, yo tenía que hacer prácticamente una hora, dos horas de viaje todos los días para ir a entrenar, regresar a la universidad, y hubo un momento en donde el ajetreo de esa vida pues decidió dejar la universidad por un tiempo y continuar con su sueño porque quería ser jugador profesional. Claro. Él estaba decidido, ya tenía un hermano que estaba ahí. Sus papás y su familia lo apoyaban. Continúa, una vez que queda en el equipo de Cruz Azul Hidalgo, bueno, empieza a formar un poco más, pero también hacía hincapié en algo. Yo tenía a ídolos, tenía a superhéroes, y por ahí hacía comparaciones, pero no a los superhéroes de los cómics. Sus héroes más fuertes era el Calimán Guzmán, jugador también de Cruz Azul. Superman Marín. Desde luego el Superman Marín, con quien estuvo oportunidad de coincidir en entrenamientos, en algunas unas cáscaras oficiales de ahí del club. Entonces, esa era la parte motivacional que decía. No cesen en sus sueños, no claudiquen, sigan, insistan, sean perseverantes, sean disciplinados, y con el paso del tiempo lo van a poder lograr. Jugó de manera profesional 18 años, hacía la observación, wow, pero solamente 10 con el equipo de sus amores, que era el Cruz Azul. Y para, decía él, lamentablemente nunca pude coincidir, o nunca pudo coincidir con su hermano, el Wendy Medizábal, vestiendo la playera azul. Sí se toparon en una final, la de Cruz Azul contra Chivas, aquella que gana Guadalajara 3-0 en el Estadio Jalisco, pero decía, más que celebrar ese momento de manera familiar, pues fue simplemente un día común donde nada más hubieron una comida sencilla, pero no hubo festejos, no hubo más allá. ¿Por qué? Porque se topaban dos hermanos y al final no querían que perdiera ninguno, ¿no? Claro, bueno, pues ahí está ese testimonio, una época difícil. Creo yo que hoy día hay muchas posibilidades más para los jugadores. Sí, bastante. Se crearon, se expandió mucho la tercera división, la segunda división. Si quieres entrar a un equipo profesional, puedes estar desde la sub 13, sub 15, sub 17, sub 20, primer equipo para mujeres, a liga femenil. Y en aquella época era dificilísimo también llegar al máximo circuito. Rápidamente hay una persona que me acuerdo me contó un testimonio parecido, y es de la época también de Marco Mendizábal, en la que me platicaba que cuando quiso entrar al Atlante, no voy a revelar el nombre, porque no, eso bueno, es algo que me contó muy personalmente, bueno, pero pasó vicisitudes en ese sentido. En cuanto a que quería jugar en Atlante, entrenaba por las tardes, pero por las mañanas trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí? Y le tocaba ir a tomar las medidas de luz de las casas, de los medidores. Ese era su trabajo, desde las 7 de la mañana hasta el mediodía. Entregaba su reporte y de ahí, pum, vámonos al entrenamiento. Pero aparte vivía en el Estado de México y viajaba hasta la sede del Atlante, hasta la Ciudad Deportiva. Entonces, era mucho sacrificio en aquella época. Ahorita creo que hay más posibilidades para los chicos que tienen talento de encontrar una oportunidad. Sí, se han abierto mucho más las puertas desde las escuelas filiales, ¿no? Como ya decías, las categorías inferiores, y de ahí posteriormente irlo llevando. Pero anteriormente era un verdadero sacrificio poder llegar a ser jugador profesional. Así es. ¿Qué más tenemos, Freddy, para hoy? Pues te parece si vamos con el tema de Cafetaleros, el de la tercera división. ¿Sí? Ya entrándonos de materia completa en el fútbol, Cafetaleros de Motocintla, la tercera división, quien iba con paso perfecto, tuvo una visita complicada a Oaxaca y ahí perdió el invicto. No pierde todavía las primeras posiciones en la tercera posición, pero al menos sí, ya tiene una manchita ahí en su historial en ese torneo. Cafetaleros de Motocintla vio cortada su racha invicta luego de sumar una sorpresiva derrota en su visita al estadio Antonio Quirasco, casa de los chileros FC de Jalapa, en duelo correspondiente a la jornada 9 de la temporada 2019-2020 de la Liga TDP. Los chiapanecos llegaban al encuentro
en Xalapa como favoritos, con una racha positiva de 7 victorias y un empate, sin conocer la derrota y siendo además la mejor ofensiva y la mejor defensa. Sin embargo, el cuadro veracruzano también hizo valer su estadística a favor como local, donde no conoce la derrota, además de que tuvo la contundencia de su lado y en un momento crucial del encuentro, pues justo antes de irse al descanso, cayó la anotación del nuevo goleador de Chileros, Daniel Loza, mediante un potente remate de cabeza que sorprendió a la defensa. Con esta derrota, Cafetaleros de Motocintla se queda en 22 puntos, aunque perdió la calidad de invicto, se mantiene en la cima del grupo 3. Por su parte, Jaguares Negros de la UDS sumó su sexto descalabro en la temporada al caer este fin de semana 2-0 ante el Fútbol Club Sosca en la cancha del estadio Roberto Ortiz Solís de Comitán de Domínguez. Con este resultado, Jaguares UDS se queda con 7 unidades en el último lugar del grupo 3, con una cosecha de 2 victorias, un empate y 6 derrotas, en tanto que los veracruzanos suman ya 13 unidades. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Se acabó el invicto, Jesús, una mala racha de forma general para los equipos tuxtlecos, chiapanecos en esta jornada. Sí, el único que sumó fue justamente ayer, ya de última, les notificamos de último minuto, un ¿no? empate ¿sí? Del conjunto Chifut. De Chifut ayer, y aunque perdió el punto extra en penales, fue el único que sumó un punto, de ahí los demás, pues bueno, perdieron. El caso de Cafetaleros, pues le quedan 2 partidos más a la primera vuelta del torneo. En caso de que llegara a ganar el partido próximo contra Cruz Azul, Hidalgo va a amarrar, terminar como líder del grupo 3 de la primera vuelta. De la primera vuelta, exactamente. Sí, entonces hay que recordar que estos torneos todavía en las divisiones inferiores se juegan al formato de torneo largo. Así es. Y decir, acotar con el tema de ayer de Chifut, fue un punto mal logrado, podríamos decir, con un sabor amargo. Anotan al jugador Alfaro, anota justo segundos antes de que concluya la primera mitad. Y a los 10 minutos de haber iniciado el segundo tiempo, les empatan en una jugada balón parado. A partir de ahí se descontrola el equipo, comienza a perder lo que es el orden en medio campo. Estuvieron a punto de perder de manera en tiempo oficial. Se van a los tiros de penales y hasta el segundo tiro iba todo bien, pero un error por parte de Chifut le permitió al arquero pues sacar ese disparo, y al final terminan perdiendo 5-3 y el punto extra se va a Oaxaca. Bueno, pues ahí está entonces el reporte en la Liga TDP, lo que es la tercera división profesional. Ya prácticamente estamos cerrando el programa, pero vamos a hacer un repaso breve de lo que es el fútbol a nivel nacional en cuanto a lo que es el ascenso y lo que es la Liga MX. Vamos a checar primero lo que es el ascenso en los juegos de semifinal de ida. Alebrijes de Oaxaca venció a los Toros de El Celaya 1-0 en calidad de visitante. Alebrijes, el equipo superlíder. Sí, los líderes oaxaqueños parecían no tener mayor problema. En la otra semifinal, los Cañeros y el Atlante empataron a 0 en el Coruco Díaz. Viene un duelo bastante complicado en este juego, en donde ambos tuvieron oportunidades, pero ninguno logró concretar. ¿Cómo fueron las vueltas? ¿Cómo se dieron los resultados de vuelta? Bueno, el primero fue el del Atlante contra los Cañeros y la primera sorpresa se dio. El sí. Cuadro morelense los venció por la mínima. Sí, terminó casi ahí en una bronca el partido, ¿no? Muy caliente. Sí. Lamentablemente para el Atlante ya se está convirtiendo en una mala costumbre no lograr llegar a la liguilla, pero quedarse muy pronto fuera, ¿no? No jugar una final para buscar la vuelta de este club de tanta tradición al máximo. Les ha costado y parece que les seguirá costando todavía un poquito más, ¿no? Uh-huh. Oye, Alebrijes con la derrota, pero afortunadamente para ellos la condición de líder, ¿no?, les da sí la posibilidad de avanzar a la gran final, porque el Celaya por poco y les come el mandado a los Alebrijes. Entonces vamos a tener, Freddy, una final inédita en la Liga de Plata entre uh-huh. Alebrijes y Zacatepec. Esta es entonces la gran final de la Apertura 2019, medio boleto al máximo circuito. La final de ida se juega primero allá en el Coruco Díaz, Estadio de los Cañeros contra los Alebrijes de Oaxaca. Y como bien dices, dos clubes que se enfrentan por primera ocasión, tomando en cuenta que el cuadro oaxaqueño pues es todavía de los más nuevos en el fútbol mexicano, sí. No así el cuadro cañero, que lleva años en esa división y está buscando regresar al máximo circuito. Sí. La vuelta será en el Tecnológico de Oaxaca, allá en el Estadio Olímpico Benito Juárez, y ahí se conocerá
¿Quién será el primer campeón en estos torneos? Esperemos que uno de estos equipos sea el rival de Cafetaleros en la final por el ascenso, ¿no? Ojalá tengas voz de profeta, Jesús, para toda la gente, toda la afición de aquí, de Tuxtla Gutiérrez, de Chiapas, con los Cafetaleros. Y por qué no hacer justicia de lo de hace un año, ¿no? Sí, claro, cuando se ganó la final y no dieron el ascenso deportivamente. Por el tema de legalidad y las famosas certificaciones, ¿no? Así es. Que nada tenían que ver. Esto es, pues, la final del Apertura 2019 en la Liga de Ascenso, la Liga de Plata. Nos cambiamos en el tema de la Apertura 2019. La última jornada inició el viernes. Puebla sorprendió al Necaxa, 3-0. Dolorosa derrota para el Necaxa. Los bajas hasta la cuarta posición. Sí, y ahí se le fue el liderato de goleo absoluto a Quiroga, porque sí, no anotó, ¿no? Y eso le permitió a Pulido la posibilidad de alcanzarlo. Que esa es otra de las noticias buenas dentro del fútbol mexicano, ¿no? Ocho años que no había un goleador mexicano. Pero bueno, vamos a platicar de eso más adelante. El León le pegó 2-1 al conjunto del Tijuana, que de esta forma Tijuana tenía la posibilidad de avanzar, pero dependía de ganar al León. Al final de cuentas, León le pasó por encima al Tijuana. Sobre el final, ahí hubo una esperanza muy leve para los Xolos, pero terminan perdiendo. Sí, terminan perdiendo, y con esta derrota, otros equipos más tuvieron mayor esperanza el día sábado. Y así comenzaba la actividad sabatina, con el Querétaro dando un triunfo bastante importante ante Morelia, 3-1. También consolida o respira un poco más tranquilo para estar en Liguilla. Sí, Querétaro cerrando bien el torneo, sobre todo porque lo empezó muy bien y lo ha cerrado bien. Va a ser el caballo negro, me parece, en la Liguilla el Querétaro. Sobre todo con Víctor Manuel Bucetich al frente de los queretanos. El siguiente duelo, donde no se jugaba nada, Cruz Azul solamente despidió a su afición con una victoria, 3-1. Sigue incrementando los años sin campeonato. Algunos creían que por ser diciembre y por venir la final podían llegar y poder terminar con esa maldición. No fue así. Se van simplemente con una victoria, 3-1 sobre el Atlético San Luis. El siguiente juego de la tarde-noche ya del sábado fue entre Monterrey y el Atlas. Y aquí el Monterrey mató las esperanzas de más de 4. Sí, sí, eliminó a Chivas, eliminó a Pachuca, Pumas. Y bueno, al Atlas ya ni qué decirle. Lo terminó, ¿no?, de sepultar. Sí, exactamente, 2-0 el triunfo Funes Mori con una muy buena actuación. Y ojo con Rayados, que luego se puede meter fuerte. Si llega a la final, va a haber un problema en la Liga Mexicana porque se van al Mundial de Clubes. Entonces, como ha sido en las últimas ediciones, reacomodar, ¿no?, sí, el calendario. A reacomodar y a ver si no hay final el día de Navidad. En diciembre, exactamente, ya, para el festejo. Que así sucedió, creo, hace 2 torneos, ¿no? Y bueno, aquí muchas gracias, producción. Nos pasamos rápido, 2-0 el Pachuca Pumas y se acabó. Nada para nadie. Fue doloroso, fue. Miche. Para nuestra casa, nos vamos a ver las finales desde nuestras televisiones. Pumas para olvidar, Pachuca tenía la esperanza y se le fue con esa victoria al Monterrey. Así es. Oye, este partido muy emotivo por muchas circunstancias, el adiós a Jorge Vergara, un homenaje, el retiro de Carlos Salcido como jugador profesional, el campeonato de goleo para Alan Pulido, que anotó 2 goles en este triunfo, el gol desde la portería del arquero Toño Rodríguez, que tenía también más de 20 años, 30 años me parece que no había un gol de portería a portería, ¿no? Se dio en este partido. Y bueno, también la posible desafiliación del Veracruz, la última ocasión, el último juego, sí. Sí, que podríamos verlo ya en primera división, al mando de Fidel Curi. Yo creo que si la federación se aplica y rige como tal lo que es sus estatutos, pues el Veracruz podría regresar, pero con otros dueños. Yo creo que la federación aquí no ha tenido la misma mano dura que tuvo en su momento con Jaguares. ¿Sí? Jaguares, por menos que lo que hizo Veracruz, sí lo desaparecieron. Los habían destazado completamente, sí, los Jaguares. Bueno, 3-1 al final ganó Chivas, dependía de Monterrey, no lo hizo y se despide de la fiesta grande. El domingo, el líder Santos empató a 2 con el Toluca, totalmente desahuciado, que ya está planeando el siguiente torneo. Y el próximo 1 de diciembre será presentado José Manuel Chepo de la Torre como nuevo director técnico de los Escarlatas. Así es, ahí está el triunfo, entonces, el empate entre Toluca y Santos. 2-2. El último juego, Juárez contra Tigres. Otro también de los más experimentados en finales, Jesús, los Tigres. Sí, sí, sabe el Tuca la fórmula para llegar a la final. Lamentablemente cuando llega a la final se echa para atrás y busca ahí en un error llevarse el triunfo. Ojalá que Tigres cambie un poco la apuesta porque eso le vendría mucho mejor al fútbol y va a ser una serie también muy atractiva. Ahora vamos a ver justamente Tigres contra quién se va a enfrentar. Es la serie más atractiva la que viene justamente en los cuartos de final. Sí, porque ya quedaron definidos los cuartos de final. Hoy, o más tardar, estarían dando a conocer
cómo quedan días y horarios. El equipo América que descansó, el América, llegarán con cuadro completo, descansado, sin pretextos para que el equipo del Piojo no empiece a fabricar y maquilar mil y un situaciones de que no pudieron clasificar. ¿Cómo quedan los cuartos de final? Así es, Monterrey contra Santos Laguna. Monterrey que entró como último lugar, Santos Laguna superlíder. Este partido es el jueves a las 7 de la noche, ya está definido horario. La ida, jueves 7 de la noche allá en Monterrey. El otro duelo entre Monarcas Morelia y el León, el cuadro de Monarcas que entró como séptimo, si no estoy mal, el León sublíder general del torneo. Este partido es miércoles 7 de la noche, la ida allá en Morelia. Miércoles 7 de la noche. Rival de Cafetaleros para lo que será las finales allá en la Copa MX. Aquí América está el juego Tigres de la jornada, el juego de los cuartos de final. América Tigres se volverán a encontrar en una serie final, lo han hecho en los últimos 5 torneos, ya tienen un par de finales, triunfo para cada y quien. Entonces, vamos a ver qué depara. Sí, la ida es el jueves a las 9 de la noche en el Estadio Azteca, y el América viene sin actividad el fin de semana, o sea, si eso no le pesa. Y cierran en el volcán, ¿no? Estarían cerrando en el volcán. El domingo seguramente será ese partido. Así es, el último juego de los cuartos de ida. El Necaxa contra el Querétaro, tercero contra cuarto, de los más parejos y de los que menos posibilidades de dar un resultado oportuno podríamos tener, ya que los dos llegan con buena sinergia. Aunque cerró con derrota el Necaxa y vendrá más motivado Querétaro, que viene de ganar. Este partido va a ser el día miércoles. Los juegos de vuelta, sábado y domingo, se van a jugar igualmente en horarios de 7 y 9 de la noche. Entonces tenemos partidos miércoles, jueves, sábado y domingo, 7 y 9 de la noche. Empiece a hacer su súper, empiece a llenar la alacena de todo lo que ustedes quieran. Empiece a pedir permiso en la casa con la señora porque se va a quedar ahí en empiece, fin de semana. Empiece a consultar ahí a los venderrosas, los vendechocolates y demás. Empiece a mimar a la esposa, a la novia, a la consentida, lo que sea, para que puedan tener... Bueno, ahí... Miércoles, jueves, sábado y domingo, completamente la tele para ustedes. Hay mujeres que les encanta también el fútbol, la liguilla, no se la pierden. Y bueno, pues para ellas también, ahí están estas opciones. Y si no les gusta el fútbol, pues bueno, se va a tener que aguantar porque viene lo bueno. Y ahí no se puede perder uno ni un solo partido. Y si no, pues hay otras opciones fuera de casita, ¿no? Ahí nos puede invitar, también no nos quejamos nosotros. Somos como 10 aquí en total en la producción a los que nos puede invitar para disfrutar el fútbol con unas botanitas. Pues bien, llegamos al final, Jesús Ortega, de esta emisión. Antes me permito rápidamente mandar saludos a David Morales, Fabi Montes, Tomás Vázquez, desde luego, al profesor Alfredo Mayorga, a Tania Peña, a César Enrique, a Rocío Lugo, a Selene Lugo, a todos y cada uno de los que nos sintonizaron. Gracias por vernos este inicio de semana. Jesús Ortega, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Freddy. Nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes con la antesala de lo que sucederá y también lo que había acontecido en los cuartos de final. Aquí estaremos con ustedes en TV Deportes de Cuarto Poder. Muchas gracias, excelente inicio de semana.